Jorge Zabaleta hace una valiente confesión sobre su salud, cada vez más difícil. Un ejemplo a seguir. Jorge Zabaleta es sin lugar a dudas el galán máximo de Chile. Así lo dejó demostrado en sus apariciones en el último Festival de Viña del Mar, por ejemplo, donde fue para darle su respaldo a su compañero y amigo Pancho Saavedra y terminó acaparando todas las miradas y generando suspiros entre el público. Por estos días, tanto Jorge Zabaleta como Pancho Saavedra no se encuentran en Chile. Ambos tomaron sus maletas y partieron buscando destinos exóticos para grabar la tercera temporada de Socios por el Mundo. En medio de todo esto, el actor contó un detalle muy importante de su vida. Hace un tiempo que estoy preparándome para enfrentar el segundo tiempo de la vida, partió diciendo el protagonista de exitosas teleseries como Machos y Papi Ricky. A través de una historia de Instagram, contó cómo le hace frente a esta etapa tan particular. El primer desafío grande fue dejar de fumar, al que me costó mucho, pero lo logré, señaló en primer lugar Jorge Zabaleta, quien en este mes de abril estará cumpliendo 54 años. De hecho, lo celebrará en el exterior junto a Pancho Saavedra y el equipo de Canal 13 que los acompaña. Lo segundo es volver a mi peso, lo que es cada vez más difícil pero no imposible y para eso dejé de comer azúcar y bajé los carbohidratos al mínimo, agregó luego el intérprete, revelando cuál es el gran desafío que tiene por delante. Llevo casi un mes y me he sentido cada vez mejor. Es difícil, pero no tanto como dejar de fumar, comentó por último Jorge Zabaleta mostrando una fotografía de la maleta que lleva en su viaje. Allí guarda además un suplemento de vitaminas que lo ayuda en su dieta y al cual le dedicó una publicidad.